Aquí me vuelan comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual os voy a dejar una partida muy, muy potente. Durante la partida voy a usar algún que otro spot, que bueno, ya he enseñado en el canal, pero bueno, no viene mal refrescarlo. Vais a ver que van bastante guays. Y luego además vais a ver que únicamente juego con lo que yo creo que es el arma menos usada de todo Rainbow Six, que es la Bosch, ¿vale? Es que se pronuncia así, lo pone en el nombre, os lo juro. Y bueno, como ya sabéis, esta escopeta de Vigil y de Doca Heavy. Y bueno, esta escopeta solamente tiene dos tiros, hay que ser muy preciso con ella. Y la verdad es que muchas veces pues falla o incluso no llega a matar de un tiro y demás. Así que tiene ahí sus grandes pegas. De todas formas, creo que la partida quedó muy bien. Vais a ver que hago bastantes kills para estar jugando con ese arma. Y nada, espero que disfrutéis un montón el gameplay. Nos vemos en un próximo. Hasta ahorita. Bueno chicos, bienvenidos a esta ranquecilla. Ya la hemos empezado, pero no pasa nada, porque hoy vamos a hacer un retiro, ¿vale? Llevo 0 kills, como podéis ver, doble asistencia de la ronda anterior, pero vamos, no os preocupéis, la ronda anterior no importa, porque lo que vamos a intentar hacer es jugar únicamente con la Bosch, que se llama así, Bosch. Y bueno, vamos a ver qué tal se da. Es una escopeta bastante buena, pero sí que es verdad que la bajaron en un parche y se ha vuelto un mojón. Entonces, bueno, hay veces que funciona muy bien, otras veces que funciona muy mal. Pues es una escopeta bastante random. La usaremos tanto en ataque como en defensa. Si no me roban a Vigil en ninguna ronda, recemos que no, porque no vaya. Y bueno, vamos a ver qué tal. Yo os digo, es una escopeta que es que requiere muchísima precisión, muchísima habilidad. Y que luego encima no mata, o sea que lo tiene todo. Vale. Vale, uno por ahí, perfecto. He llamado, igual no era necesario, pero quería asegurar la kill. Porque con la escopetilla esta no se sabe nunca. Ven, ven, Ela, ven. Ven a por el dron. Nah, es que falla esto más. Voy a intentar no usar la secundaria tampoco. No, nah, es que, uff, me va a acabar dando, eh. A ver, vamos a baitearla. Vale, bien. Es lo único bueno, que los insta shots los hace bastante bien. Vale. Cuidadito con la espalda. Uf. Uf, madre mía, mira, me estoy salvando. No, bueno, ya no puedo más, o sea, he fallado más de balas, me han salido ya dos. Y yo creo que, mira, he entretenido a cuatro del equipo. Como el resto del equipo lo haya puseado mientras tanto, y hoy me he llevado a dos. Por favor, es que encima en consola es súper difícil manejar la voz. Si fuese otro... Perdón, te vas recargando por mitad del pasillo, tío. Si fuese PC o algo así, aún, sería más easy. Nada, lo matan. Madre mía, el equipo, tú. ¿Cómo han podido tardar tanto en pusear? Rompe la cámara, tío, si lo has visto. ¿Por qué llevaba yo el set? ¿Llevaba yo el set? ¿Por qué llevaba yo el set? No lo he soltado, eso también ha sido culpa mía, ¿eh? No, no, ¿cómo va a pushar el equipo si llevo yo el set? ¿Sería idiota? Buena ahí, qué buena Thermite. Vale, venga, esto ya está más controlado. Claro, es que no ha cogido nadie el set, también lo tendría que haber cogido Thermite, ¿eh? Pero bueno, porque yo creo que me ha tocado aleatorio, en plan, durante... Yo no lo tenía al principio. Yo creo que lo han soltado. Y vamos, el set siempre lo tiene que llevar el Hull Breacher. ¿Dónde vas, compañero? A ver si hay algún dron para ayudar. No. Pero podrían plantar, que es lo que tiene que hacer. Ahí, venga, planta, pero bueno, planta. Una zona un poco rara para plantar. Uff. Mal asunto, porque yo no sé ni dónde lo ha matado. Espérate que vamos a perder esta ronda. Buena, bien. My mom's table. Vaya nombre. Bueno, vamos ahora a jugar con la escopeta en defensa, que no sé yo si va a ser mejor o peor. Vale, let's go, let's go, let's go. Tenemos la Bosch en mano. Y vamos. Es que no sé qué pensar de estas copetas. Si es la mejor o la peor de todo el juego. Yo estoy ya dudoso de qué tipo de arma es. Y ahora mismo, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa. Vale, bueno, para romper drones obviamente no voy a usar la escopeta. Vamos a hacer una cosa que no sé yo hasta qué punto puede funcionar. Vale. Y es que vamos a campear el rappel. Vamos a campear el rappel porque podría funcionar, ¿eh?
Bien, bien, aquí no se me detecta. Venga, venga, hacer rappelín por aquí. Vale, ya vienen. Ha funcionado. No lo puedo creer. Bueno, la verdad es que si lo piensas, por aquí la gente sube súper despistada. O sea que... podría funcionar, sí, la verdad que sí. Ok, vale, vamos para arriba. A ver, odio este punto, porque yo siempre este punto lo defiendo aquí. Defiendo tractor. Y en el momento que no hay que defender tractor, yo me rayo, porque no sé qué hay que hacer. Vale, pues... matar a ese Black Bear, me parece bien. Vamos para abajo y lo matamos. Vale, está en este. Se le puede matar easy, yo creo. ¿Dónde está? ¿No está ahí? ¿Que no ha muerto? Ah, vale, que se están reseteando. Estaba aquí, ¿no? Hace un segundo el tío. Es que le estoy oyendo. Pero no sé dónde está. Vale, claramente aquí ya no está, o sea que... ¿Cuántos roamers son? Somos un huevo de roamers, tío. Ah, no, ya han subido, vale. Vale, yo voy a aguantar aquí otra vez. Porque me creo que Black Bear vuelva. Fuce. Vale, pues vamos una planta más para arriba. Vaya ángulos me he buscado. Vamos por aquí. Me la puedo jugar. Es que esto no va a salir bien, pero venga. Pues ha salido bien. Bueno, está quedando una partida divertida. No llevaría el Xerax por un casual. Blackbird podría llevarlo a lo mejor. No. ¿Me la juego ya infinito? No debería. A ver. ¡No! No esperaba que estuviesen dentro, tío. Bueno, esto ya... vale, yo me la juego, pero caer ya es otro level. Saca el fusil, desgraciado. Saca el fusil. Pero claro, no pierdas la posición que le tienes pillado. Ahí está. Y ahora para acá. Con cuidado, mira, ¿qué tienes ahí? Venga, venga, cae, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que el Zeus la está... vamos, la está acabando mazo. ¿Le podrías haber matado? Madre, bien. Yo lo remataría. No pierdes nada, por si fuese una finca el otro. Que no creo, pero... yo siempre lo remataría por si fuese una finca en ese momento. No podemos ayudarle, ¿no? De ninguna forma, no. ¿Es eso? No. Se lo puedes defuser... ¡buah, qué buena caída! ¡Qué buena caída! Porque has sacado su fusil, que si no, no lo hubiésemos hecho, crack. Bien. Porque yo con la voz, bueno, llevo 4 kills, pero no esperéis que haga muchas más. Yo creo que esto ya aquí se acabó la racha, ¿eh? Ahora veremos. Vamos para allá, siguiente rondita. Estoy pensando que este arma, la Bosch, debe ser el arma que menos se usa posiblemente de todos los juegos. ¿No llega? ¿Uy? ¿No llega tan lejos? Pues estoy pensando que debe ser el arma que menos se usa de todo el juego, ¿no? Vamos, estoy casi seguro. Porque no sé qué otro arma podría no usarse. Vale, cuidadito aquí. Oh, mierda, mierda. Otra vez Jagger, tío, dos veces igual. Vale. No sé si pagar una llamadita, voy a pagar una llamadita. Vale. No, ¿quién ha muerto? ¿Me la juego? No la jugamos, chicos. Solo se vive una vez, tío. Solo se vive una vez. Me la estoy jugando infinito aquí, hackeando mi toda la nada. Se me ha ido la olla. Vale, vamos a abrir aquí. Este me ha muerto el portador. Vale. Esto también es jugársela, porque no debería dronear de esta forma. Pero... no, fallé. Es que la voz, si fallas... bueno, pero nadie tiene defuser, ¿no? No va a tener que ir en busca de las kills. Qué rabia. Bueno, me he matado uno, que no es poco. Voy MVP jugando con esta basura. Que tampoco es poco, yo creo.
Buena, buen baiteíto. Bien controlado ese dron. El otro se ha tirado en plan a ver si lo encontraba, pero... No está... Nah, este está campeando el defuser, pero vamos, con todas las de la ley. Te está campeando el defuser, tío. Si no está ahí ni ahí... Te va a tocar ir a por él. Yo me llevaría el dron. ¿No? Sí, lo está campeando. Si no, ya me contaré. Sácatela. Pues macho, qué manía de ir con las pistolas, los de mi equipo. Por favor, estaba hechísima esta ronda. La verdad es que le ha dado bastantes balas, pero ¿de dónde vas? O sea, en el momento que has pisado el Lesion, sabías que iba a venir. Yo, de hecho, ni me hubiese quitado el pincho, yo creo. Bueno, vamos para allá. Mirad a la IQ, cómo está atravesando la IQ, el amuleto, cómo está atravesando la escopeta. Love it. Ok, vamos a ver, estamos defendiendo niños, es un punto que me encanta defender, si no me rusean aquí arriba, ¿vale? Entonces, recemos, porque eso no ocurra. Preparemos esto para saltar, como siempre, con esta escopeta. ¿O no? ¿Han disparado? Vale, mejor no lo preparamos para saltar. Porque no me ha gustado eso que ha pasado, ¿eh? No, no me ha gustado ni un pelo. Vamos a activar la habilidad. Lo bueno de Vigil es que tiene una habilidad bastante potente para Romeo. Vale. Oh, perfecto. Ok, aguantemos. No hay ningún tipo de prisa. Vale. Están disparando por ahí desde lejos. De hecho, creo que está colgado boca abajo. Vale. Yo tranquilo. Yo tranquilito. Vale, encima le sigue faltando un jugador. Yo creo que se ha ido, yo que sé, a cenar o algo, porque... Cuidado con los pasitos. Míralo. Vale, esto es una easy kill. Si nos controlamos, si nos calmamos, es una easy kill. Él tiene que entrar, yo tengo que pegar el escopetazo. No tiene mayor historia. Si se pone a dronear, le podemos salir por ventana. Pero no está droneando. Mega crack, tío, estás ahí, o sea, asómate. No, asómate, sigue ahí, ¿eh? Vamos, dudo que se haya ido. Pero es que no ha piqueado ni una vez. Ya estoy sospechándolo, que se haya ido. Vale. Vale, o sea, que están aquí. Pues nada. Vale, le hemos dado. Y Sedax, ok. Muévete ahí. Vale. Aguantamos, aguantamos. Vale, vamos a cubrir el Sedax. Tiene que venir a por el Sedax, no les da. No les da, no les da. Bien jugado, con cabeza. Que no están las cosas precisamente para arriesgarse. Bueno, es que me da rabia que sean uno menos. Están jugando bien. Pero bueno, las tampoco es que esté haciendo mucho. Así que al final prácticamente estamos en igualdad de condiciones. Ok, ¿dónde están ellos? Están, creo que, vale, donde nosotros. Así que vamos a... Uf, pues vamos a romper esa... A ver si llega la escopeta. Es que antes me he rayado, Sí que llega. Pues no sé qué ha pasado antes. Igual he fallado. Esta escopeta nunca se sabe. Encima la llevo con punto rojo. Yo es que también... Más YOLO imposible, Más YOLO imposible. Ojo al rapper que nos vamos a hacer aquí, Vemos, hace ahí un rapper extremo, tú, Una caída brutal. Aquí me parto la espalda, como caiga. Ok. Vamos para allá. Vale. Mira, ya ha palmado el que os digo, que se muere siempre. ¿No estaréis ahí arriba como hago yo? No. Vale, se ha comido un mute. Así que vamos a llamar, vamos a avanzar. Vale, se puede entrar tranquilamente. Ok, están como chapados. La mira del revés, pero ¿qué es esto? Esto ya sí que no me lo esperaba,
Espera, tenemos que romper el mute para poder ver algo. Debe de estar ahí, exactamente. Vale, vamos a aguantar. Nosotros vamos a aguantar porque... Vale, sí, hay que jugar con la boss, pero tampoco nos vamos a tirar ahí a los enemigos. Vale, buen dache, buena. Vale, hay un mute por ahí. Bien. No hay nadie en la mina, no hay nadie en punto. Esto es muy raro, ¿eh? Vale, no. Pues sí que había alguien. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! La última kill más random de la historia. Sin secundaria, ¿eh? Podría haber sacado la secundaria, pero como veis, sudo. Sin secundaria, solo boss. No he quedado MVP por los pelos, chicos. 7 kills, ni tan mal. Bueno, además, nos llevamos animación de Little Dermite para el mejor. Espero que os haya molado el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!